Hola. Hola. Hola Romina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Te dejo con los chicos. Un abrazo. Bueno, abrazo, nos vemos, chao, chao. Bueno, más o menos estamos en horario. Me voy a presentar, mi nombre es Romina López. Yo estoy acá en la comisión número 2 los días martes. Generalmente antes en la cursada daba clases los días viernes, pero bueno, desde que nos sumamos a esto, clases virtuales, estoy dando los martes. Pero bueno, martes o viernes van a tener conmigo. Y bueno, les doy la bienvenida. Esperemos pronto vernos en alguna clase presencial, si es posible. Lo que vamos a hacer es, en esta primera clase, me gustaría que por ahí todos tuviesen las cámaras prendidas y que en el chat me vayan pasando el nombre completo y su número de legajo o número de documento como tengan. Así yo los voy individualizando. Ya tuvieron clases con el titular de la cátedra y bueno, seguramente la semana pasada con Julio, no sé si habrán tenido clases. Y con Roberto Manuel. Bueno, ellos les habrán indicado cuáles son los libros de consulta que pueden tener. Utilizamos cualquier código penal no comentado, el que tengan a disposición. Van a tener también a disposición la plataforma, el campus, donde nosotros vamos subiendo material de las clases. Es muy importante que para las clases, bueno, asistan, ¿no? Desde el lugar donde estén. Y también la participación. La participación en clase es muy importante porque muchas veces a la hora de evaluar, posiblemente esta evaluación sea presencial en la facultad, pero bueno, no lo podemos confirmar todavía. Pero por ahí les falta no sé, un concepto lo pusieron mal, o les falta un punto o algo que el titular de la cátedra va a pedirnos información. Bueno, de esta persona, ¿qué opinan? Nos manejamos también así. Por eso es muy importante que utilicemos este ámbito para expresar nuestras ideas, para dar nuestras opiniones respecto a los casos que vamos a ir planteando, ¿no? A lo largo de la cursada. Y bueno, como les decía, los materiales, si tienen algún código comentado, buenísimo, el que tengan va a estar bien. Si se abre la facultad, la biblioteca, tienen el código comentado del doctor Tassa también a disposición en la biblioteca de la facultad. Dona, Buenpadre, D'Alessio, Zaffaroni, si lo tienen. Son libros demasiado onerosos para uno después tener toda una todos los tomos, ¿no? Porque se fueron sacando ediciones por tomo. Pero bueno, el del doctor Ricker también, que es profesor de la facultad, también el código comentado, que tiene una actualización, va a tener una actualización dentro de poco por distintas normativas que fueron modificándose, como por ejemplo la ley del aborto, y bueno, va a tener algunas indicaciones, va a sacar una nueva reedición. Pero bueno, materiales tienen muchos por ahí disponibles también en las redes sociales, perdón, en alguna página, el Pensamiento Penal también pueden consultar, y utilizar el blog de la cátedra, que es, no sé si ya se los habían pasado, se los escribo en el chat. Pueden, se los escribo acá. Es penal 2MDQ.blogspot.com. Creo que es punto com. Chequeen si es punto com, pero casi segura que sí. Bueno, ahí tienen distintos artículos que fueron subiendo los profesores, que va subiendo el doctor Tassa, también de otros autores como un padre. Hay varios artículos ahí para que ustedes vayan estando actualizados. Es muy importante
que vayan leyendo todo el contenido que vamos dando, y también es muy importante la comprensión en las clases, por eso yo si voy explicando algo, necesito que, si ustedes me necesitan interrumpir o hacer una pregunta, aclaración, plantear un caso, proponer algo, también eso, una clase más dinámica, porque si no yo termino hablando, es distinto a estas clases virtuales que las clases en donde íbamos a la facultad, que claramente tenemos otra dinámica. Así que bueno, todas esas cuestiones respecto del material, y me gustaría, ¿no?, que vayan leyendo por ahí los temas que vamos a ir viendo. Nosotros tenemos los, vamos a empezar con los delitos de lesiones, y después yo les voy a ir adelantando los temas de las clases siguientes. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Todo ok? Bien, ¿cómo están? ¿Están cursando otras materias? Sí. ¿Alguno de ustedes trabaja en tribunales o hace alguna práctica? ¿Está en el grupo de, en algún grupo de investigación? Bien. Y, bueno, Mónica, y gracias por la aclaración. No, no pasa nada si no te funciona la cámara. Bueno, les estaba preguntando, ¿son de Mar del Plata la mayoría? No, por ahí por las clases presenciales, ¿cómo la ven? ¿Lo ven que puedan concurrir a la facultad? ¿Se ven con dificultades? Acá hay alguna chica, Mónica, Edith, ¿estás recursando o no? ¿Algún recursante? No. Yo. No me fue bien en la segunda parte, así que a darle de vuelta. Me costó mucho sobre los casos prácticos, eso es lo más... Lo que me gustaría que se den esta cátedra, que den como trabajos prácticos los casos en vez del examen. Eso fue lo que más me costó mucho, porque analizás tanto... Perdón, es mi perro. Analizás tanto los casos, los artículos, y es como que medio que se me complicó, y bueno, o sea, eso fue lo que más me costó mucho. Bueno, por eso es importante a veces que tengamos una lectura desde el primer momento de la cursada. Aprovechen esta parte de la educación de ustedes que se están formando para tratar de leer y comprender, porque es muy difícil por ahí después resolver un caso cuando no interpretamos bien una norma. Las normas, nosotros volvemos todo el tiempo a derecho penal, a la primera parte, ¿no? La parte general del derecho. Entonces vamos siempre viendo de la tipicidad, vamos siempre viendo el dolo, los tipos culposos. Entonces constantemente vamos a ir revisando estos conceptos. Si quieren darle una relectura a los principios, ¿no?, que regulan todo el tema de la participación criminal, de la tentativa. Son cuestiones que vamos a ir... Igual yo voy a tratar de ir tocándolos, ¿no?, en cada clase. Bueno, nosotros vamos a empezar esta parte con los delitos contra la integridad personal y contra la salud. Esto vamos a hablar del libro segundo, ¿no?, de la parte especial del derecho penal, y a partir del artículo 89 vamos a ver así adelante. ¿Ya vieron algo de homicidio? ¿Ya vieron? Sí, vimos una introducción y el artículo. No desmenuzado, pero sí. No, claro, porque ese artículo les va a llevar varias clases, ¿no? Por ahí conmigo vamos a ir un poco más rápido porque vamos tocando artículos que son más. Bueno, recordando un poco nosotros los tipos penales, como sabemos, el tipo penal lo que hace es regular una conducta humana, ¿no? Y pone un límite, ¿no? Como siempre digo, pone un límite al el poder punitivo del Estado. Nosotros cuando corroboramos que esa conducta, que esa conducta humana está es conflictiva, se establece un tipo penal. Este tipo penal que nosotros vamos a ver acá del delito de lesiones, del artículo 89,
cuando nosotros vamos a analizar ahora sucesivamente todos los tipos penales, lo que tenemos que tener en cuenta es que para la comprensión de eso, de esto, vamos a usar como un cronograma. Dentro de la estructura del delito, nosotros hablábamos de la tipicidad objetiva. En la tipicidad objetiva lo que hacíamos era analizar el sujeto activo de la conducta, el sujeto pasivo, o sea, la víctima de la conducta. Analizábamos, vamos a analizar también la acción, cuál es la acción que se tiene que dar para que quede configurado el delito. Y después, dentro de la tipicidad objetiva, muchas veces algunos artículos lo que hacen nos remiten a algún otro elemento para que nosotros podamos completar la norma penal. Después vamos a analizar el tipo objetivo y ahí ya vamos a entrar en el tipo subjetivo, vamos a entrar a analizar el dolo. Para nosotros, ahora les voy a compartir una página. Denme un segundo. Aquí estamos. Bien. Cuando previamente a todo ingreso de análisis de una figura penal, lo que vamos a mencionar primero, cuál es el bien jurídico que se encuentra lesionado por la conducta. Hablamos de bienes jurídicos protegidos, pero bueno, como ya sabemos, el derecho penal no protege, ¿no?, ningún bien jurídico, porque justamente el bien jurídico ya está lesionado. Lo que nosotros podemos ahora determinar, que de acuerdo a cuando vamos avanzando a partir del artículo 79 hasta el 316 del Código Penal, vamos a ir viendo que primero vamos a analizar el bien jurídico vida, donde va a estar lesionada la vida, la integridad física, la salud de las personas. Después vamos a ver los delitos contra la propiedad, los delitos contra la administración pública, y así vamos a ir analizando cada uno de los bienes jurídicos que están contenidos en los capítulos, ¿no?, del Código Penal. Acá, en el delito de lesiones, lo que nosotros vamos a analizar este bien jurídico, que es la integridad corporal y la salud de las personas. Esta integridad corporal, ¿qué es a lo que se refiere? Es el derecho que tenemos todas las personas de que tanto nuestra salud y nuestro cuerpo se mantengan inalterados. Y esta inalteración, lo que se refiere a esto, a mantenerse incolumne, que nadie nos lesione nuestro aspecto físico, ya sea en forma externa o en forma interna. Ese es el concepto de bien jurídico y derecho que nosotros vamos a estudiar en este tipo de, cuando hablamos de las lesiones. Hablamos también de este doble concepto, integridad física y también la integridad psíquica. ¿Qué pasa? Esto se puede haber afectado justamente por la conducta de un sujeto que causa un daño, y ese daño puede ser ocasionar un daño físico, ya sea una modificación en nuestra composición corporal, por ejemplo, o también en un aspecto psíquico que también está contemplado dentro de los delitos de lesiones. Entonces, vamos a empezar con las lesiones, los tipos de lesiones. ¿Cuál es la categorización que hace nuestro Código Penal argentino? Primeramente lo que hace, podemos decir que hace una categorización respecto a los grados de lesiones. Entonces decimos que son lesiones leves, lesiones graves o lesiones gravísimas. Y acá las tenemos contempladas en el artículo 89, 90 y 91. Pero también hay otra caracterización que podría darse respecto a la cronología, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en curar una lesión?
Entonces, eso nos puede dar también una caracterización cronológica. Pero también el Código Penal lo que hace es utilizar otro criterio más que tiene que ver a una categoría funcional. Y se relaciona esto a el grado de afectación en la salud que le causa una lesión al sujeto. Y ahora lo vamos a ir viendo. Esta es una categorización, bueno, que realiza el código. Además, nosotros decimos que tenemos lesiones leves, graves y gravísimas contenidas en estos artículos, y que estos tres tipos de lesiones son causadas con dolo del sujeto. Y después vamos a analizar en el artículo 94 y el 94 bis, vamos a analizar las lesiones culposas. A su vez, el código lo que hace es dividir dentro de esta categorización de lesiones leves, graves y gravísimas en cuando va a aumentar la pena y cuando va a disminuir la pena. ¿Recuerdan cuando aumenta la pena? Aumenta cuando está calificada por alguna cuestión que la norma me está indicando. La norma me va a estar indicando que califica cuando me remite al artículo 80 del Código Penal, ahora después lo vamos a ver, y que atenúa justamente cuando se dan determinadas circunstancias de la conducta del sujeto activo en la producción o en la causación de ese daño, que es específicamente en el estado de emoción violenta. Entonces, esta es la introducción para las lesiones, cómo las vamos a ir analizando en nuestra normativa penal. Bien, lesiones leves. ¿Alguien quiere leer, por favor? Si alguien quiere. No me hagan elegir, voy a elegir a uno. Voy a elegir a uno. ¿89? Sí. Se impondrá prisión de un mes a un año a que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Bien. Respecto a esta mínima introducción que yo les decía de cómo vamos a analizar los tipos penales. Los tipos penales, estos conflictos advertidos, ¿no?, y que solamente nos interesan en el derecho penal los que tienen alguna una consecuencia. En este tipo penal, ¿no?, de acuerdo a esta norma, ¿qué pueden decirme ustedes? ¿Qué es lo que ven? Primero, ¿cómo legisla? ¿Cómo está legislado? En primer lugar, ¿qué hace el legislador? Bueno, justamente, ¿no? Dispone la pena. Dispone una pena. Un mes a un año de prisión. Les hago una salvedad, que siempre lo digo, por si no se lo dijeron, el término reclusión ya no está en vigencia, porque está derogado por la ley de ejecución penal, entonces siempre vamos a hablar de la prisión. De un mes a un año. La pena parece bastante poca, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del delito de lesiones leves. Y en la segunda parte, seguidamente, ¿qué me dice? Al que causare a otro. La acción típica. Bien, claro. Al que causare a otro, ya sea en su cuerpo o en su salud, un daño. Entonces ahí ya me están dando la indicación, no sé, primeramente, de la escala penal que se va a aplicar en el caso de darse en el supuesto fáctico esta conducta. Después me va a estar determinando la acción al que causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Y después, seguidamente, me da una indicación que me habla de la subsidiariedad de esta figura penal, porque dice que no esté previsto en otra disposición de este código. Porque si está previsto en otra disposición de este código, aplicaría el otro artículo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Los dolos tendrían lesiones dolosas? ¿Cómo?
¿Esto vendría a ser lesiones leves doloso? Lesiones leves dolosas, sí, correctamente. Acá el 89, el 90 y el 91 vamos a hablar de las lesiones dolosas. Luego en el 94, dije bien los números, en el 89, 90 y 91. En el 94 y 94 bis vamos a hablar de las lesiones culposas. Acá hablamos de cuerpo salud. Soler, Soler, que es un autor reconocido y bastante citado, ¿no?, por por los demás autores, justamente lo que dicen que no hay que hacer una diferenciación conceptual entre daño en el cuerpo o en la salud, porque puede darse indistintamente un daño justamente en los dos aspectos, en el cuerpo y en la salud. Pero nosotros lo vamos a diferenciar para que tengamos en cuenta cuándo estamos hablando del cuerpo y cuándo vamos a estar hablando de la salud. Y vamos, bueno, hecha esta introducción, podemos analizar dentro de la estructura típica, en el tipo objetivo, nosotros vamos a analizar, en primer lugar, aquí, el sujeto activo. Muchas veces el código penal lo que hace es, nos determina alguna condición o característica del sujeto activo. En este caso, no, cualquier persona puede realizar esta conducta. Otras veces el sujeto está calificado, ya sea porque es funcionario o porque tiene una relación especial con la víctima. Entonces, lo vamos a ir viendo avanzando en el estudio de la materia. Pero en el delito de lesiones leves, nosotros tenemos que el sujeto activo puede ser cualquier persona. ¿Qué sucede con el sujeto pasivo? ¿Puede ser cualquier persona? Sí, también. Pero la normativa me está diciendo que cualquier persona mientras exista como ser vivo. Entonces, ¿qué me da la idea esto? Mientras exista como ser vivo. Yo estoy mirando para allá. Está muerto, no hay lesión. ¿Cómo? Que si la persona murió, no hay lesión. Claro, bien. Que las lesiones post-mortem en el derecho penal no son típicas. Podrá ocasionar lesiones post-mortem, pero no son típicas. ¿Pero si se lesiona un cadáver? No, porque eso sería como un acto de desprecio, vilipendio, que no está determinado en una conducta penal. Perfecto. En conducta penal de lesiones, ¿no? Podrá ser un daño, o podrá ser alguna otra figura. Hay un artículo, creo que es el 171, chequenlo, casi segura, 171, que es la sustracción de un cadáver. Y la profanación de tumba, era, ¿no? Claro, y pedir un rescate. Esa sí establece una pena, que creo que tiene un máximo de 6 años. Pero bueno, ya estamos hablando de cadáver. Hay un proyecto de modificación del Código Penal en donde sí se establece como una conducta delictiva justamente cualquier acto que tenga que ver con la ofensa del cadáver. Pero por lo menos ahora las lesiones post-mortem no están tipificadas, ¿no?, como lesiones. ¿Qué pasa con las personas por nacer? ¿Qué pasa con un...? No hay lesión tampoco. ¿Pero no son seres? ¿No calificaría como ser vivo? Yo les estoy preguntando, no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Una persona por nacer. O sea, yo soy... lo que intento es suministrarle, por ejemplo, una droga, un medicamento a la madre para producirle una lesión al feto, a la persona por nacer. Siempre y cuando, nosotros tenemos en vigencia desde enero de este año la ley 27.610, que es la ley de aborto voluntario, la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas inclusive, que, bueno, si ya sería una maniobra para producirle
o sea, nosotros ahora tenemos otra legislación que ya no está tipificado el aborto en, esta, en estas condiciones, pero anteriormente, anteriormente a esta normativa que desincrimina justamente el aborto, que estaba contenido en el artículo 85 del, del Código Penal, había una discusión doctrinaria respecto a maniobras que podrían hacerse, maniobras abortivas. Entonces algunos autores decían que quedaría como una tentativa de aborto, y sí, o sea, estaba discutido, porque nosotros, si hay una intención de matar, hay una intención de que ese bebé no nazca con vida, bueno, habrá alguna maniobra de estas abortivas, pero ahora con la nueva modificación, si pasada las 14 semanas, podría ser que se produzca algún daño o alguna lesión, pero con esta ya intención, no de dar muerte, sino de que nazca con alguna lesión. Podría ser ese supuesto. Entonces sería, sí, no sé quién quería hablar. No, yo te quería comentar, como no puedo, no sé por qué no me anda la cámara, pero lo que yo te quería comentar, de que hacer una inducción a un aborto, por más que está la ley, ahí yo pienso que se está causando un daño al feto. Claro. ¿Pero entonces sería considerado persona viva en un caso y no en otro? No. Las teorías en cuanto a desde cuándo una persona, desde cuándo consideramos a la persona como ser vivo, las teorías de la fecundación, las teorías de los derechos de la persona por nacer, la teoría de las mujeres y su cuerpo, y la y disponer de su propio cuerpo, son teorías que van a continuar estando en conflicto, porque no se ha definido en qué momento nosotros estamos ante, o sea, no hay una definición del aborto. Entonces, todo este conflicto continúa. Lo que interesa para nuestro lado, del derecho penal, es si a esa persona por nacer, nosotros necesita una protección. Necesita protección. ¿Desde cuándo necesita una protección? Entonces, bueno, desde el momento de la concepción, perfecto. Entonces, desde el momento de la concepción, si un tercero ejerce una maniobra para lesionar a esa persona por nacer, entonces, ¿qué decimos? ¿Habría una lesión a esa persona por nacer? Sí. Bien. Para mí sí. Pero el tercero, si fuera la madre, no sería una lesión. Porque ya está desincriminado finalmente las conductas abortivas. Entonces, si bien esta norma, la norma, o sea, ya saben, ellos son estudiantes de derecho y el tema del aborto lo venimos viendo año tras año, más que nada lo venimos tratando en la facultad con todos los proyectos y demás, pero en el ámbito penal no hay una sentencia condenatoria a lo largo de los 100 años de vigencia, ¿no?, de la normativa en cuanto a una mujer que haya realizado un aborto, salvando que el aborto terapéutico y el aborto legal ya estaban autorizados, ¿no?, desde hace ya 100 años. No, eso no hay discusión. Lo que ahora se desincrimina esa conducta es un poco dar a reconocer una situación. Pero estamos hablando hasta un tiempo determinado. No estoy de acuerdo a ciertos requisitos, o sea, estaba en la normativa. Antes del aborto penal, ahora de la nueva ley, antes estaba en la figura de que aquella persona que fue abusada o que tenga problemas de físico, de mobolismo, por ejemplo, no sé cuál es la palabra específica médica, ahí sí estaba autorizado a hacerse un aborto legal. No era... Pues, está en el código. ¿Perdón? ¿Se entendió? ¿Doctora? Sí. No sé quién quiere hablar. Yo quiero hacer una consulta.
Sí. Yo quiero hacer una consulta, ¿se escucha? Sí. En el tema del aborto, digamos, si la vida se protege desde el momento de la concepción de la persona, o sea, seas persona desde el momento de la concepción según nuestra legislación. Sí. Entonces debería protegerse. Con el aborto, obviamente, se legalizó, pero esta es mi duda. Lo tiene que hacer el médico que tiene la causal de justificación, que es el ejercicio legítimo de un derecho a trabajar, en ese caso, del médico. Pero si la madre que induce el aborto a propósito, ¿no sería un daño porque no estaría en una causal de justificación, en ese caso, un ejercicio legítimo? Claro, no, pregunto. No sería. Para mí no. No sé si alguien después tiene otra opinión con respecto de lo que dijo Adán. Sí, yo no opiné, solamente pregunto, es como que tengo ahí la duda. Sí, yo creo que sí. No sé si alguien quiere aportar algo más respecto a este tema. Lo traigo a colación porque, bueno, justo estábamos hablando de qué es lo que... ¿Y las lesiones después de la semana 14? Bueno, ahí ya entraríamos ante un delito de lesiones. Si fuese leve, leve, si fuese grave, grave. Y sí, si fuese gravísima también. Ahí ya sí, quedaría comprendida, ¿no? Bien. La acción típica ya la habíamos referido, la habían mencionado ustedes, y justamente es esto, causar un daño en el cuerpo o en la salud de otro. Alterar la estructura física o menoscabar el funcionamiento del organismo del sujeto pasivo. Vamos al resultado. Claramente que las conductas del sujeto que está direccionada a causar un daño... Ay, no sé si me ven o puse... ¿ven la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Me encantaría que levantó la mano tomando mate. Me encantaría tomar un mate, pero no puedo. Tengo un vaso con agua acá. No sé quién levantó la mano tomando mate. Bien. El resultado. Entonces decimos que lo que exige dentro de esta relación de causalidad, la acción, el nexo causal y el resultado, exige un resultado. Y el resultado es el daño en el cuerpo o en la salud. Ahora bien, ¿qué entendemos por daño en el cuerpo? El cuerpo es esto, todo lo que se refiere a la anatomía, ¿no? A la integridad de la víctima, ya sea interna o externa, y cualquier alteración que se produzca mediante el ejercicio de la acción violenta del sujeto, porque haciendo una salvedad, no sé si lo puse en una filmina después, dentro de la descripción de las lesiones no hay una indicación legislativa respecto de los medios por los que se pueda causar la lesión. Entonces, cualquier medio idóneo, necesario, y hasta los autores hablan de un medio moral, también puede ser, mientras sea idóneo, pueda probarse, puede ser una causal de una lesión, de un daño en el cuerpo, o en la integridad física o psíquica del sujeto. Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de todo lo que es la anatomía. Les puse la destrucción de tejidos, de pigmentaciones, de músculos, huesos, piel, todo lo que tiene que ver con la anatomía. Pongo esto, existe independientemente si se ocasione dolor. También puede existir independientemente si hay o no emanación de sangre, porque piensen que cualquier fractura ósea puede ser interna, y no emanar sangre. También puede darse en un tipo de lesión leve, en aquellos casos en donde se le arranca un pedazo de pelo a la víctima, ¿no? Y bueno, cualquier lesión que modifique nuestra alteración, porque justamente el derecho, lo que se está protegiendo es este derecho de mantenernos nuestra integridad corporal inalterable. O sea, ese es el concepto que es el que tenemos que tener presente. ¿Qué sucede en aquellos supuestos en donde
No es tan fácil corroborar el daño, un daño en el cuerpo. Porque, por ejemplo, el sujeto refiere tener dolor cervical o tener algún traumatismo sin pérdida de conocimiento, por ejemplo, en donde no hay una persistencia de una lesión en el cuerpo y no puede corroborarse. Pasa mucho en los accidentes de tránsito, que si bien son lesiones culposas, pero pueden servir de ejemplo para las lesiones dolosas, en donde torcer un brazo, por ejemplo, no es considerado tampoco un tipo de lesión. Porque cuando cesa el accionar del sujeto activo, entonces ya el dolor, el daño, ya no se ocasiona, no persistió. Me fui de tema, pero les quería decir, en el delito de lesiones culposas, por ejemplo, cuando refieren tener algún traumatismo, si no puede corroborarse, entonces no se ha dicho, ¿no?, que no configura un tipo de lesión. Claro, profe, entonces, o sea, la acción tiene que seguir un resultado, no es un delito de mera actividad, sino que tiene que haber algo separado de esa acción. Bien. Perfecta, no sé quién acotó, no me salió el nombre, pero bueno. Bueno, muy bien la acotación de nuestra compañera, y me da el pie para decirlo. ¿Cómo yo determino la lesión? ¿Cómo ustedes creen si tuvieron si alguien los golpeó en un boliche, a la salida de un boliche, si alguien los lesionó en la vía pública? Con un médico. Con un médico, bien. ¿Qué médico? Van a hacer una denuncia primero. ¿Y qué médico? Legista. Bien, un médico legista, un médico forense. ¿Qué hace el médico forense cuando ustedes, cuando la persona va a analizarse? Lo que hace es una descripción de lo que presenta, no solamente en cuanto a si está lúcido, si está alcoholizado, con estupefacientes, o lo que fuera, cuáles son las marcas físicas que tiene, y va a describir la lesión. Y en la descripción de la lesión va a poner contusión, escoriación, lo que vaya advirtiendo. La descripción tiene que ser específica, y justamente tiene que estar hecha por un médico forense, en el caso de que nosotros seamos víctimas del delito de lesión, en el ámbito no, y tengamos que hacer una denuncia penal. Esta descripción que nos da el forense, en las lesiones leves, nosotros lo vamos a determinar, vamos a decir, bueno, la lesión es leve, porque en el momento que analiza cuánto tiempo va a ser la curación de esa lesión, me va a poner mayor a 30 días o menor a 30 días. Cuando el médico hace esta indicación, si bien en las lesiones leves no solamente es una norma que está legislada sin ninguna característica ni cronológica, ni ninguna característica en cuanto a la gravedad de la lesión, nosotros vamos a ver ahora en el próximo artículo que la lesión grave tiene un tiempo de curación mayor a 30 días. Entonces, por descarte, nosotros sabemos que si el forense estableció que la lesión es menor a 30 días, entonces la circunscribimos en el tipo penal de lesiones leves. ¿Se entendió? Disculpe, doctor, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con el daño estético y las lesiones leves? Por ejemplo, por un accidente o un ataque, por la cuestión que sea, te cortan la cara, por decirlo así. Bien. Porque sí, en sí es una lesión leve, es decir, en un mes ya estaría cicatrizado, pero el daño estético es enorme, y el daño moral, psicológico y demás, es muy importante. Bien.
si el médico estableció que ese corte en el rostro tiene una curación menor a 30 días, eso va a ir dentro de una lesión leve. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando en la parte penal. Olvidémonos de todas las cuestiones que ustedes traen del derecho civil, daños, perjuicios, porque ¿qué nos interesa a los que hacemos derecho penal? ¿Qué es lo que nos interesa? Aplicarle una pena. ¿Y qué más? Aplicar una pena. ¿Y qué más? Debería, sí, como en la calle, ¿qué dice? En los diarios, ¿qué quiere? Que vayan todos presos. Justicia. Sancionar las conductas. Sancionar una conducta, me gusta ese concepto. Sancionar antijurídica. Antijurídica. Entonces, dentro del ámbito penal, si yo tengo un agresor individualizado que le pegó a otro, que le hizo un corte en el rostro a otro, ¿qué es lo que va a aplicar el sistema penal? El señor va a ir a hacer la denuncia, lo van a analizar un forense, vamos a buscar testigos, vamos a hacer todas unas cuestiones de probatorias que hacen al proceso, que ya la van a ver más adelante en procesal penal, y vamos a determinar si la conducta se ajustaba, o si podía o no ajustar su conducta a derecho, por ejemplo, para analizar la culpabilidad. Y vamos a ver si le podemos aplicar una sanción penal. Después, todas las cuestiones que hagan, que se refieren a un reclamo, como decía nuestro compañero recién, bueno, irán por otra vía. No son materia del derecho penal. Esto tenemos que tenerlo claro. Si alguien quería aportar algo. Se puede hacer por las dos vías, inclusive por la vía penal y por la vía civil, que depende de la decisión, como dijo el compañero, si le lastima el rostro, por ejemplo. Sí. Y más por lo civil que por lo penal. Es una presunción mía. Sí, ¿qué sucede? El médico forense, la denuncia penal, muchas veces la denuncia penal y el médico forense actúan rápido. Si nosotros vamos con un informe médico de un forense, que es todo completamente objetivo, eso es lo que nos sirve a nosotros en la causa penal. Si a nosotros en un hecho delictivo nos traen un informe médico privado, vamos a pedir la vista al forense para que analice la historia clínica y diga a ver si o no ocurrió. Porque nosotros completamente actuamos en forma objetiva. Entonces, nada de lo que tenemos que tener adentro de la investigación tiene que tener alguna cuestión que vaya para un lado de las partes, porque estamos analizando conductas y vamos a aplicar una pena. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Por eso la indicación del forense. ¿Quedó hasta acá todo claro? El daño en el cuerpo. Sí, doctora. Bien. Vamos ahora con el daño en la salud. Y bueno, les pongo una mínima definición de lo que es la salud, es el equilibrio, y cualquier afectación que nos realicen en nuestro equilibrio funcional del organismo de la víctima, esa alteración justamente es lo que produce la figura penal. Les pongo, estas alteraciones en las funciones fisiológicas deben tener cierta intensidad y duración. Por ejemplo, una sensación desagradable no alcanza para ser considerada una lesión. El equilibrio es orgánico como de las funciones psíquicas. Interesa que el sujeto haya experimentado, por ejemplo, dolor. ¿O no? No interesa para el derecho penal, porque puede ser que el sujeto esté esté afectado su equilibrio psíquico justamente porque se le ha suministrado alguna droga
y ha perdido el equilibrio no sensorial. O posiblemente, o en otro caso quiero decir, que no interesa si tiene dolor o no, porque le están causando alguna lesión, por ejemplo en el cuerpo, en donde no tenga sensibilidad o estuviese, no sé, bajo los efectos de una sedación. Entonces tampoco interesa para ninguno de los dos tipos de daño si hay dolor o no. Bien, entramos en el análisis del tipo subjetivo. Y acá lo que nosotros vamos a ver es el dolo del sujeto. ¿Cómo funciona el dolo? Bueno, esta voluntad en el aspecto psíquico, físico, es la toda voluntad de ataque físico a la persona de otro, que se presenta la posibilidad de lesionar y no la rechaza y queda comprendido en el dolo de lesiones y la responsabilidad correspondiente se ajusta al resultado producido. Estamos hablando de dolo directo o dolo eventual. El sujeto dirige su voluntad hacia la causación de un daño en el cuerpo o en la salud. El primer problema que en verdad no es un problema porque se puede resolver fácilmente, está dado en el punto siguiente. Si el sujeto, vamos a poner este ejemplo. Se me fue el mouse aquí. Entonces, les pongo este ejemplo. Puede ocurrir que el dolo esté constituido por la directa intención de causar un daño previsto en el artículo 90 o 91, que estoy hablando de las lesiones graves o gravísimas. Pero si esa intención no se concreta, estaríamos ante un delito de tentativa de lesiones graves o gravísimas. Este es en el caso en el que el sujeto quiere ocasionar una lesión más grave, pero ocasiona una lesión más leve. Entonces, no habría conflicto normativo, porque nosotros lo podemos resolver por la tentativa. O sea, lo quiso lesionar al sujeto y el resultado dio que tuvo una lesión menor. Entonces, bueno, hubo una tentativa porque el dolo estuvo direccionado a causar una lesión grave o una lesión gravísima. Pero, ¿qué sucede? Pongamos este problema, que es el más difícil, ¿no?, de resolver. ¿Qué pasa cuando el sujeto quiere ocasionar una lesión leve, una lesión de esta que estamos analizando, del 89, y ocasiona una lesión más grave o gravísima? La normativa, no sé si tienen el Código Penal abierto, o sea, ustedes pueden estudiar de los códigos comentados y demás, pero la única lectura que es, o sea, la tienen que realizar diariamente es la lectura del Código Penal. O sea, tengan el Código Penal siempre abierto para ver. Nosotros tenemos que el artículo 89, 90, 91, 92, 93, 94, hasta que llegamos a los delitos de lesiones culposas, no hay una indicación que no sea de las figuras de lesiones, atenuantes, agravantes y culposas. ¿Qué sucede fácticamente en este supuesto en donde, vamos a un ejemplo, otra persona, a la salida de un boliche se produce una pelea y a alguien, uno de las dos personas que están en lucha, le pega un golpe. ¿Por ejemplo, lo que pasó en Kessel hace unos años atrás? ¿Cómo? Por ejemplo, lo que pasó en Kessel unos años atrás. En la salida de un boliche lo golpearon a una persona y le produjo la muerte. Bien.
Bueno, en ese caso nosotros podemos analizar, no analicemos la multitud de partícipes en ese hecho. Analicemos como si se acopla mucho, profesora. Claro, no analicemos los partícipes. El ejemplo lo ponemos. Se están dos personas por pelearse, una le escucha aparece. Bajito, doctora. ¿Cómo? Se escucha bajo. ¿A mí? Debe tener el micrófono prendido. Hay un micrófono abierto y se acopla. El de Mónica tiene abierto el micrófono y acopla. Bien, ahí vamos. Bien. Saquemos la cantidad de partícipes en ese hecho delictivo, que es el hecho de los Radbier en Villa Gesell, que atacan a una persona y le ocasionan la muerte. Pongamos que fuesen dos personas que se van a trenzar en lucha y una le aplica un golpe de puño en la cara a otro y le ocasiona un resultado no querido, le ocasiona una lesión grave. ¿Cómo resolvemos? ¿No es preintencional también, ahí en ese caso? Sí. Bien. Culposo, profe. Culposo, preintencional. ¿Alguien más? Y con una tentativa, no sé, tiro. Bien, Antonella, sí. O el dolo eventual también podría ser, ¿no? En ese caso, dolo eventual, porque quería causar una lesión y se pudo haber proyectado o representado que podría haber causado una lesión más grave. Sí, también. Muy bien. Bueno, muy bien. Van dando todas indicaciones que eran las que quería escuchar. O sea, les decía, tenemos abierto el Código Penal, vemos del 89, al 94 bis, que no tenemos ninguna indicación de preterintencionalidad, como dijo nuestro compañero. ¿Qué pasa? La preterintencionalidad está prevista para el homicidio. En el artículo 81, bueno, yo les digo el Código Penal y no lo tengo acá. Bueno, pero alguien que lea el delito, el homicidio preterintencional. ¿Lo tienen por ahí a mano? El 81. ¿El artículo dijo? 81, inciso 1B. ¿1B? B. Dale. Al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable. No es ese. El B. Ah, ahí está. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte a una persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Bien, eso está legislado para el homicidio preterintencional. Pero para es un atenuante, ¿no? Claro, y lo que hace es reducir una pena, justamente. Este es un hecho que bastante conocido, ocurrió en Miramar, no sé si lo recuerdan, un chico que habían aprendido a un sujeto y viene un tercero dentro de ese contexto, ¿no? Donde está el personal policial aprendiendo a alguien, y le pega una trompada y el chico se cae, se desvanece y a las pocas horas muere. Bueno, ¿la intención del sujeto era ocasionarle la muerte? Por ejemplo, como para que veamos... No era golpearlo quizás. ¿Puede el sistema aplicar, por más injusto que parezca, no, una agresión y la muerte de una persona? ¿Puede el sistema habilitar una pena de 8 a 25 años para un caso así? Y no, entraría. No, porque no tuvo la intención de matarlo. Claro, entonces lo que se hace, se buscan estas formulaciones legislativas en donde dicen, bueno, puede ser que ante determinadas circunstancias la intención era ocasionar una lesión, ocasionar un daño mucho menor,
del que podía, y de acuerdo a razonablemente la interpretación fáctica, ¿no?, que nosotros vamos a tener, porque recordemos que los tipos penales no son solamente una interpretación de la norma, sino que es una interpretación valorativa, es una interpretación que también la vamos a tener que bajar a un hecho fáctico. O sea, nosotros no describimos una norma y la estudiamos de memoria y decimos, bueno, el que matara... No, porque dentro de ese mundo pueden darse un montón de circunstancias que hay que analizar, valorar, para determinar si se aplica o no una pena, que no es una tarea fácil, porque muchas veces se refieren a cuestiones probatorias, ¿no? Pero bueno, en fin, volvamos a la preterintencionalidad. En el homicidio sí hay una figura especial, que la vimos, pero en las lesiones no. Sí, Antonella. En este momento no me acuerdo lo que era la preterintencionalidad, ¿me lo puede decir en pocas palabras? Yo después repaso. Claro, esto es que la persona que con el fin de ocasionar una lesión no puede, o sea, ocasiona otro daño mucho mayor que no tenía previsto, y que los medios que utilizó razonablemente no me daban la posibilidad de que pudiera ocasionar esa muerte, por ejemplo. Esa es la preterintencionalidad y está definido ahí. Está definido en homicidio. Vamos a nuestro tema, lesiones. En el tema de lesiones no hay una indicación preterintencional de las lesiones. Entonces, ¿qué hace la doctrina y la jurisprudencia? Va construyendo, de acuerdo al análisis armonioso, no sé si les gusta esa palabra, armonioso del sistema, lo que hace va construyendo distintas interpretaciones. Entonces, dijeron ahí, alguien dijo tentativa, ¿no? ¿Cómo fue? Los aportes. Alguien dijo tentativa. Bueno, ¿la tentativa de qué delito? Claro, la lesión la quiso causar. O sea, la tentativa, ¿no? Causó una más grave. Claro. ¿Puede ser lesión gravísima, culposa? Si no quiso... Va a haber un concurso. Va a haber un concurso de delitos. ¿Recuerdan los concursos de delitos? El concurso de delitos puede ser ideal, material o formal. En el concurso ideal, el sujeto con una misma acción lo que hace es enmarca dos figuras penales. Podría ser en este supuesto, en que estamos dando un ejemplo, en donde, bueno, ya lo expliqué, bueno, hay un concurso. El concurso es ideal. El sujeto quiere ocasionar una lesión leve, entonces va a tener lesión leve, pero ocasiona una lesión grave. Podía prever la causación de esa lesión, podía preverlo, pero algunos dicen que hay un concurso con lesiones leves dolosas con lesiones culposas, ¿no? Otra parte, otros autores también han sostenido, que lo dijo uno de los compañeros, no vi el nombre, pero sé que lo han dicho por ahí, que se resolvería por el dolo eventual, ¿no? Dijeron dolo eventual. Bien, entonces el dolo eventual está más cuestionado esto, porque el dolo es la intención, la voluntad dirigida a ocasionar, a realizar el tipo objetivo. El tipo objetivo es la descripción normativa. Entonces yo quiero lesionar. Y en el dolo eventual, o sea, el sujeto sabe que va a realizar, o sea, hay un ocultamiento de la verdadera voluntad realizadora del tipo. O sea, sabe, entonces va dirigida su acción hacia eso y indefectiblemente se va a producir ese resultado. Entonces algunos autores sostienen también que podría darse por un dolo eventual, ¿no? Que sería, por ejemplo, de la lesión más grave. Pero eso, ¿qué me da? Cuando analizamos el tipo penal, ¿qué tenemos? Escalas penales. ¿Entienden? Entonces, bueno, no es lo mismo aplicar un mes a un año que después y un concurso ideal que aplicar un dolo eventual de 3 a 6. O en la otra escala penal.
Entonces esta tesis del dolo eventual no es tan, no tiene tantos adeptos, sino que se resuelve por el concurso de delitos. Concurso de delitos en sentido ideal. Con una misma acción se abren dos abanicos de dos figuras penales. ¿Se comprendió? Bien, continuamos. ¿Hasta acá todo ok? ¿Necesitan hacer alguna pregunta? Yo tomo un poco de agua porque ya es como que... Quiero decir que acá, se dice, en este caso, el concurso ideal es una unidad de hecho con pluralidades de infracciones típicas. Claro, sí, sí, no sé si la expresión, sí. O sea, que acá se produjo dos lesiones. O sea, se produjo dos hechos. Dos, o sea, no. El hecho es ¿cómo quedaría encuadrado? Con pluralidad de infracciones típicas. O sea, él no tenía la intención de matarlo, nada más que golpearlo. No. Si murió, y vamos al ejemplo de la preterintencionalidad, vamos al caso del artículo 81 del Código Penal. Pero estamos hablando Pero en el concurso, de las cuatro figuras del concurso de delitos, vendría a ser la ideal. El ideal, claro, claro. Perfecto, gracias. No, por nada. ¿Estaba hablando alguien más en simultáneo? No sé si querían hacer una pregunta. Sí, yo quería saber si el pago lo iban a subir al campus. Sí, sí, se los paso. Ok, gracias. Yo se los voy a pasar. Se los paso para la otra clase. Porque no creo que lleguemos. Bueno, no, hoy no vamos a llegar, es imposible, pero cuando terminemos de ver lesiones culposas, les paso todo. Bueno, vamos a la consumación y tentativa. Tentativa, sí, es factible que se pueda dar casos de tentativa. Para eso volvemos a analizar la tentativa que está en la primera parte del Código Penal. Después lo vamos a ir revisando estos conceptos. ¿Cuándo se consuma? Estamos hablando de un delito de resultado. Entonces se consuma cuando se produce la lesión. Ahora, de acuerdo a los dos ejemplos que les refería, el dolo del autor siempre va a ser determinante para establecer si corresponde lesiones leves, graves o gravísimas, y en su caso en grado de tentativa y demás. Bueno, eso es una aclaración que les dejé ahí. ¿Cómo relaciono esta figura, el delito de lesiones, con otras? Vamos a la norma del artículo 104 del Código Penal, que habla del delito de abuso de armas. En el delito de abuso de armas está dividido en tres párrafos y el primer párrafo habla de disparar, bueno, establece una pena, y la acción típica es disparar un arma de fuego contra una persona sin lesionarla. Entonces, cuando en un hecho, en una agresión, yo ya tengo un arma de fuego, entonces, vemos que dice disparar un arma de fuego contra una persona sin lesionarla, o sea, no hay lesiones. Entonces, este párrafo lo que estaría haciendo es absorbiendo el delito de lesiones de tentativa, porque justamente no hay un resultado, que el resultado ¿cuál es? Lesión, un daño en el cuerpo o en la salud de la persona. Acá no se da el resultado, pero aún así, si hay un arma de fuego involucrada, me la va a absorber la figura del 104. ¿Se entiende? Bien, vamos al segundo párrafo. En este caso sería que dispare simplemente a una pared con tan solo la intención de amenazar, no de provocar ninguna lesión. No, porque el disparar un arma de fuego, perdón, porque justo me das un pie como para entrar en el tema. Disparar un arma de fuego contra una persona, solamente la acción es típica cuando yo el arma la direcciono hacia la integridad física del sujeto. Si yo disparo un arma de fuego al cielo, al piso, para amedrentarlo, o
la gatillo, eso no configura un... no está contemplado dentro de la figura típica, no es un delito en este sentido, ¿no? Si yo utilizo el arma para amenazar, bueno, voy a tener una amenaza, la del 149, con la utilización del arma que agrava la conducta. Pero el disparo de arma de fuego sin lesionarla es hacia la persona. Esta es la indicación que me da que cualquier otra conducta fuera de la intención y la dirección hacia el sujeto no va a ser contemplada en la norma. ¿Y cómo sería sin lesionarla para un arma de fuego? No, profesor, le paso una pregunta. No lo comprendo. No sé quién está hablando. Como no puedo pedir la palabra porque no me anda la cámara, estamos hablando todos juntos. Claro, no te ¿qué pasaría? Yo le quiero dar un ejemplo y quiero que usted me lo explique. ¿Qué pasaría si usando un arma de fuego, por ejemplo, que siempre pasa para Año Nuevo, que tiran al aire y esa bala supuestamente o se presume que salió al aire hacia arriba, pero tuvo otra dirección y mató a una persona? Balas perdidas en Navidad. Exacto. ¿En qué figura entraría dentro del artículo de arma de fuego? O sea, ¿qué relación habría con otras figuras en el Código Penal? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. En esta no. En esta figura no. Porque acá, como le estaba recién explicando a nuestro compañero, acá el sujeto dispara un arma de fuego hacia una persona. No entraría en esto. Esas balas perdidas, bueno, obviamente que hay, habrá que determinar si el sujeto dispara, quién disparó primero, quién dispara el arma. Una persona X dispara el arma. Esa dirección de su voluntad, ¿es para matar a alguien? No. Bueno, entonces, ¿ahí qué hago? ¿El dolo cómo funciona? ¿Voy al homicidio? ¿Les parece? ¿Puedo ir al homicidio en un caso así? No. No, para entonces, mí no. Estoy descartando, o sea, hay una persona, muerta por una bala de fuego. Por un disparo con arma de fuego. Entonces, bueno, hay que analizar, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver un hecho fáctico, tenemos que ver determinadas cuestiones que hacen a que yo diga, bueno, esta conducta encuadra acá. Si no hubo una intención solamente por el hecho de disparar hacia el aire y eso ocasionó, ¿qué conducta hay? Y ocasiona un daño. Hay una conducta como, recuerden, imprudente. Hay una conducta imprudente, hay una violación a un deber de cuidado. ¿El deber de cuidado cuál es? Surgen dentro de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya a ir desmenuzando el ejemplo, ¿a qué va? Bueno, un dolo, una intención, la intencionalidad. No la puedo acreditar, o sea, si la puedo acreditar, lo más difícil es siempre acreditar el dolo. Pero si yo te digo, te voy a matar a la noche y justo cae el de una bala en una persona y esa bala corresponde a la que yo tengo en mi casa, bueno, ahí ya no habría una cuestión imprudente, sino que habría una corroboración fáctica, pero dentro del, por eso yo les digo, dentro de lo que acontece en el mundo, en lo óntico, son innumerables cantidades de circunstancias. Perdón, profe. Sí. En el caso de una bala perdida no sería dolo eventual, porque el que dispara al aire está actuando con conocimiento del peligro que ello implica. Sería como quien sale a correr una picada en una calle transitada. Y no, está muy cuestionado eso. Sí, pero no, pero faltaría... Disparar un arma de fuego
por más peligrosa que me parezca la conducta, si yo tengo la habilitación y demás, está reglamentado. Está reglamentado. Pero no la estoy disparando contra un blanco, la estoy disparando al aire, año nuevo, porque sí. Bueno, pero eso es una conducta imprudente. ¿Y justamente por qué? Porque la acción, el accionar del sujeto tiene que estar direccionado a lesionar, el dolo que está direccionado a lesionar, a dar muerte a una persona, se dirige hacia una persona. Si yo disparo hacia una casa vacía, un arma de fuego, que no hay nadie, que está completamente vacía en el medio del campo, ¿qué delito hay? No, bueno, ahí no hay delito porque... Absolutamente ningún delito. Está vacío, claro, pero estoy... Un daño puede ser. Pero si estoy disparando en una zona poblada al aire, se supone que la bala sube y baja. Sí, pero no hay una intención dirigida a ocasionar un resultado lesivo como sería la muerte de alguien. No hay una intención. Volviendo al tema después lo vamos a volver a tocar, este tema, y... Una preguntita nomás. Con el tema de que usted mencionó, intención y dirección. Entonces, en el 104 no debe haber intención y dirección, o sí tiene que haber intención y dirección. Tiene que haber intención y dirección. En el 104, bien. El 104. ¿Qué les hace ruido de esta norma, además del aporte que dijo el chico, no tengo el nombre tuyo, de... disparar un arma de fuego contra una persona? ¿Qué me está dándole? Si yo disparo un arma de fuego contra una persona, ¿cuál es mi intención? Tentativa de homicidio, matarlo. Matarlo, sí. Bien. El nivel de peligrosidad es muy alto. Es muy alto. Yo creo que depende a dónde uno dispare. Si uno le apunta a la cabeza, es tentativa de homicidio. Si es solamente al pie, una lesión. Yo lo veo más así. Podría ser que le ocasiones una lesión, si fuese alguna parte vital del cuerpo. No es lo mismo apuntarle justamente en la cabeza o en el corazón que apuntarle directamente a la rodilla para evitar que, no sé, salga de tu domicilio. Claro. Porque haya entrado a robar. Eso entraría en otro carácter, pero... Claro, sí, por eso, dentro de las posibilidades que se nos pueden ocurrir como ejemplos, son muchísimas. Bien, entonces, parecería acá que podría ser una tentativa de homicidio si yo disparo un arma de fuego contra una persona. La cosa es que, volviendo al delito de lesiones, después vamos a analizar en profundidad este artículo. Volviendo al delito de lesiones, decimos que el primer párrafo les refería que las lesiones, entonces, en grado de tentativa, porque justamente no causan ninguna lesión, sino que quedan tentativas, serían absorbidas por esta figura que prevé una escala muchísimo más alta, de 1 a 4 años. Estamos hablando que el delito de lesiones es de 1 mes a 1 año. Entonces, bueno, ya vemos que la peligrosidad respecto a la utilización de un arma de fuego está contemplada en el aumento de la escala penal. ¿Se entiende? El segundo párrafo. La misma pena se aplicará aunque se causare una herida de la que corresponde una pena mayor. Acá absorbe directamente el delito de lesiones. Lo absorbe, si se causa una lesión leve, queda absorbida por esta figura. Siempre que el hecho no importe un delito más grave. Y después, en la última parte del articulado, habla de prisión de 15 días a 6 meses, la agresión con arma, aunque no causare heridas. Después vamos a volver con nuestro título. Esto podría ser un ejemplo de intimidación. O sea, yo apunto contra una persona, quiero intimidarla, pero no le causa una herida o un daño. O sea, vendría a ser un daño leve. En el primer párrafo no le causas ninguna herida, en el segundo párrafo le causas herida leve. Pero utilizas un arma de fuego. Sí, perfecto. Pero para intimidarlo, pero ahí que entraría la tercera opción. Ya del arma de fuego ya es intimidatoria para cualquier persona, ya tiene un plus de ofensividad. Perfecto, perfecto.
Perfecto. Gracias. Bien. Después vamos. Profesora, le hago una consulta. Sí, con respecto a apuntar, ¿no?, con un arma de fuego a la persona, ¿eso que le genera como si fuera una secuela psíquica, algo así, a la persona? ¿Por eso se entabla dentro de los tipos penales? No, justamente apuntar, sería? Solamente apuntar a medio, sí, sin disparar. No sería nada. Ah, perfecto. Acá vemos que la norma dice disparar, y el término disparar me da la idea de qué pasó en el arma. Gatilló, y ese gatillo hizo que se empiece en funcionamiento todo el proceso de deflagración de la pólvora y salga un proyectil. Ese es el concepto de disparar. Entonces, leamos el artículo. Disparar me da la idea de que él accionó el arma. Y dice así, accionó, y como que accionó el arma. Salió un proyectil. Tener el arma así, amedrentar, para intimidar, llevarla en el pantalón y demás, no está contemplado típicamente en estas figuras. Podrá ser otra conducta, tenencia ilegal de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas por la utilización de arma de fuego, la que se ocurran, pero no en estas condiciones. Yo puedo llevar un arma de fuego, tenerla en la cintura, y por más intimidante que sea el arma, no estoy infringiendo ninguna norma en el sentido penal, ¿no? Gracias. Bien. Profe, ¿sí? Disculpe. ¿Puedo hacer una pregunta? Usted dijo que en el segundo párrafo del 104, donde dice esta pena se aplicará aunque sea considerada que corresponda a pena menor, ahí donde absorbe las lesiones. Absorbe la lesión ya con el resultado de lesión. Claro, sí. Siempre que el hecho no importe un delito más grave. ¿En qué caso puede ser un delito más grave? No. Y bueno, por ejemplo, que con el disparo del arma de fuego ocasionase una lesión grave, por ejemplo, donde tiene una escala penal más alta, o una lesión gravísima, donde la escala penal es más alta. Entonces, no importe un delito más grave, o sea, ya sea grave en cuanto a la escala penal o a la gravedad de la conducta. Pero, gracias, profe. Por ejemplo, ya estaría. Continuamos. ¿Qué tenemos acá? El consentimiento. Como estamos hablando de delito de lesiones leves, este término del consentimiento, el volenti non fin injuria del derecho romano, o sea, cuando hay voluntad no hay delito, esa sería la indicación. Si yo presto mi consentimiento participar en una pelea, por ejemplo, porque la actividad está reglamentada para una intervención quirúrgica y demás. Como el bien integridad física es un bien de alguna forma que es disponible, en sentido limitado, ¿no? Siempre la disponibilidad de los bienes jurídicos es restrictiva. Entonces, si yo presto mi voluntad, entonces la lesión no... o sea, la figura la conducta del sujeto se vuelve atípica. ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Tiene que ser anterior a la acción, mantenido en todo momento, debe estar brindado en forma expresa. El sujeto obviamente tiene que tener esta capacidad, lo que venimos estudiando desde siempre, esta capacidad para comprender a qué es lo que se está sometiendo, sin error, engaño o intimidación. Nosotros en el Código Penal no teníamos regulado el consentimiento en forma expresa hasta el año 2012, en donde hubo una modificación en el artículo 149 bis, que es el delito de trata de personas, en donde había una discusión en cuanto al consentimiento de la víctima que se sometía al delito de trata, ya sea trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral. Entonces, bueno, si como no decía nada el consentimiento, parece anterior a esta al año 2012, se presentaban las
víctimas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya de por sí, por estar sometidas a esa, a ya sea trabajos forzosos o a explotación sexual. Entonces, decían, bueno, yo presté mi consentimiento para estar en esta situación. No había una normativa o una indicación, y existían discusiones de la doctrina y en la resolución de los casos, en donde decían, bueno, pero si prestó el consentimiento es libre, puede disponer de ese bien jurídico, puede disponer de su bien jurídico, integridad sexual, puede disponer de eso. Entonces, como que todo el tiempo estábamos ahí como un poco discutiendo y buscando, ¿no?, la forma de protección de las víctimas. O sea, si bien ya había varios pronunciamientos en donde se determinaba que el consentimiento de la víctima, en este sentido, en donde se acreditaba la vulnerabilidad, ya decíamos que estaba viciado. Pero bueno, ahora con esta nueva incorporación, lo van a ver más adelante, con el delito de tratas, entonces ya quedó, por un lado, más aclarada la situación respecto del consentimiento, es donde se hace esta indicación ya en una norma penal. Vamos avanzando, ¿no? ¿Qué sucede con las autolesiones? Las autolesiones, primero, bueno, si vemos, vamos a lo que dice el artículo, ¿no? El 89 bis nos dice, el que causare lesiones a otro, ya está. Determina el contexto y el concepto del que causare lesiones a otro. Entonces, ya las autolesiones no son punibles, porque lo dice la misma normativa penal. Seguimos. Y aquí... no me puedo correr. Pero bueno, no sé qué dice el título, pero seguramente que dice... ahí me lo lee. Subsidiariedad legal del tipo. Bueno, la subsidiariedad legal lo veníamos hablando, ¿no?, con la normativa del 104 y por la indicación de la propia norma al final. ¿Y qué decimos? Que el 89 es la figura básica, ¿no?, que decimos las lesiones leves. Después tenemos las calificadas, que son las del 90 y las del 91. Para que la acción quede encuadrada, la ley requiere que el daño producido no esté previsto en otra disposición de este código, bueno, lo que ya veníamos hablando, ya sea por la magnitud o características, se conducen a las lesiones graves o gravísimas. Bueno, más o menos esto ya lo vimos. ¿Qué pasa con la instancia privada? Lesiones leves. Vamos al artículo 72, inciso 2 del Código Penal. Las lesiones leves, dolosas, y las lesiones leves, culposas, deben ser instadas por la parte damnificada, por la parte, por la víctima del delito. Salvo en las excepciones que determina el inciso segundo, cuestiones de interés público, cuando se trata de menores de edad y las lesiones y no tuviese padre, tutor o curador, o las lesiones fuesen provocadas por alguno de ellos. Entonces, en estos casos, el poder del Estado actúa de oficio, ¿no? Actúa de oficio. 72, inciso segundo. Debe instar la acción. El sujeto, vamos a poner un ejemplo. No sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, ya termina la clase. Doy este ejemplo. Y nos vamos. En el delito de violencia intrafamiliar, donde se produce, en las situaciones de violencia familiar donde se dan agresiones físicas, la víctima va a realizar una denuncia, ya existe todo un protocolo, está todo bien estandarizado, ¿no?, como es el sistema de denuncias en caso de violencia familiar, intervención no solamente de la justicia penal, sino también de la justicia de familia a través de la ley de familia, que es la 12.597. Chéquenlo, creo que si mal no sé qué estoy diciendo. Una medida cautelar, ¿se refiere usted? Puede solicitar una medida cautelar.
Pero, ¿qué pasa? Estoy hablando de la instancia privada. La persona, la víctima, sea hombre o mujer, denuncia un hecho de agresión, lesiones, va a cuerpo médico, lesión leve. En la denuncia penal le ponen no insta la acción penal. ¿Qué hace el Estado? ¿Investiga igual? ¿Analiza? ¿No? ¿Qué hace el Estado? Las lesiones leves son de instancia privada. Significa que si... Sí, cuando detectan un caso de violencia intrafamiliar que deriva en un delito, tienen obligación por la misma ley correr traslado al Ministerio Público. Se tiene que hacer cargo a la Fiscalía. Claro, pero la víctima, por ejemplo, la mujer o el hombre golpeado, no desea, o cualquier género que tenga, no interesa, no desea instar la acción. ¿El Estado puede meterse? Debería. Depende si fuera un homicidio. ¿Cómo? Depende si fuese un homicidio. Lo que dice la ley... No debería, no podría meterse en realidad el Estado si no quiere seguir. Lo que dice la ley es que tiene que tener sesión con psiquiatras, con psicólogos, tiene que estar todo el grupo familiar. Es decir, no es que lo dejan libre y chao. Dentro de la normativa de familia, por ahí tengan alguna intervención interdisciplinaria con distintos organismos. Ni hablar cuando hay menores. Cuando hay menores, aunque la madre diga que no insta la acción penal, el Estado actúa de oficio porque hay un interés superior. Obviamente los menores no pueden ir a hacer la denuncia. Donde hay menores lesionados, ya sea que la denuncia la formalizan por intermedio del sistema educativo, por eso la importancia que vuelvan los chicos al colegio, porque el sistema de educación en los colegios públicos es muy relevante, la intervención que tienen de los niños con problemas de violencia familiar. Entonces, los primeros que dan noticia de este tipo de agresiones es el colegio, donde tienen la obligación de denunciar. En esos casos que hay niños menores, la norma habilita al sistema a que igualmente se investigue esa conducta delictiva, esa conducta de agresión o lesiones y demás. Entonces se va a investigar. Pero estoy hablando de sí. ¿Solo si hay menores? La norma, vamos al 72 inciso segundo, es la excepción. Si hay menores, si querés releelo, fíjense cómo me... El punto 3. Es en un párrafo, apartado. Sí, es el 3. El 2, si no me equivoco. Que dice que procederá de oficio cuando medieren razones de seguridad o interés público, ¿no? Sí, y a párrafo seguido. El tercero dice impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Es el inciso, es el último párrafo. Dice, en los casos de los incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor o no tenga padre, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre estos y el menor, siempre que resulte más conveniente para el interés superior de aquel. Entonces ahí actúa de oficio. Ese último párrafo de la norma me habilita a actuar de oficio. Pero el ejemplo que les ponía era un caso, al margen de que estaba bien traído a consideración las cuestiones de los menores, era el tema de una mujer con lesiones leves en donde no insta la acción penal. El Estado, como es de instancia privada, no puede actuar de oficio. No. Pero ¿qué pasa? La norma, la propia norma me dice cuando existiese interés público, ¿no? Cuando existiese un interés público. Las cuestiones de violencia intrafamiliares o violencia hacia la mujer, ¿podemos encuadrarlas dentro de esta interés superior o este interés público? Sí. Y sí, en este momento que estamos tipo en un estado de emergencia, ¿no sería? Porque está tan de moda el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no?
podría ser que en algunos supuestos el Estado igualmente actúe, pero bueno, siempre teniendo en cuenta lo que conlleva, ¿no? Es llevar una causa en donde la propia víctima no quiere someterse a un proceso, no quiere dar información o demás. Entonces, bueno, hay que siempre actuar con cautela. Pero podría darse la situación porque habilita justamente esto la actuación de oficio cuando medien cuestiones de orden público. Entonces, estaríamos no habilitados y de hecho se ha realizado, pero con un antecedente de denuncias reiteradas de violencia hacia la mujer. Entonces denunciaba un mes, al otro mes, entonces bueno, ese antecedente ya es suficiente como para habilitar el poder del Estado. Recordemos que el poder del Estado y el sistema penal es un ejercicio justamente que tiene que ser limitado, no solamente porque aplica una pena y porque va en búsqueda, ¿no?, de los responsables de los delitos, sino también porque habilita a meterse, ¿no?, dentro de órbitas privadas, personales, de los sujetos que intervienen, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta este análisis limitativo, ¿no? Porque tenemos que limitar el ejercicio del poder punitivo. Bueno, con eso finalizo la clase de hoy. ¿Se entendió todo? No, bueno. Sí, profe, muy buena clase. Sí, perfecto, doctora. Muy buena, gracias. Gracias, doctora, buenas noches. Les dejo mi mail. Muy buena clase. Les dejo mi mail acá anotado. MDP. Cualquier cosa me consultan, no les dije, pero yo trabajo en la Fiscalía número 10 de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública. Anteriormente estuve en una fiscalía de turno, trabajo en la parte no de provincia, y estuve en una fiscalía temática de violencia intrafamiliar y demás conflictos, ¿no?, que tienen que ver con la mujer, vecinales y demás. Ahora estoy en esta fiscalía, pero bueno, cualquier cosa que necesiten. Ahí está mandando. Profesora, no salió el mail. No, porque no sé qué me quedó. No sé si alguien lo ve. A todos. Ahí va. Ah, no me deja. Bueno. Igual por el campus se puede ver. Ah, bueno, lo ven por ahí. Lo ven por ahí, cualquier cosa, ahí está. Cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema y nos vemos el próximo martes. Chicos, que tengan buena semana y estudien. Gracias. Lea. Chao, bien. Profe, gracias. Bien. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, gracias, doctora. Chao.